Hello, everybody. ¿Pueden escucharme? Hello, 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 hello. hello, hello. Everybody, Everybody, can you hear can me? you hear me? A ver, A ver. Sandy, Delmi, Jessica, Karina, Andreina, Cecilia, Leslie. Camera on, please. Necesito las cámaras encendidas de todos, por favor. Gracias, Cecilia, gracias a todos. Okay. Buenas The rest of noches. you guys. Buenas noches, Cecilia, un placer. Gracias, Iván. Leslie, gracias. Ok. Solo Hi, tenemos. teacher. Solo hay chicas esta noche. Oh my God. Si ven a sus contactos, solo hay chicas. ¡Wow! Vamos, esa va a ser clase de empoderamiento. Ah. Sí, se lo juro, no me parece. A ver. Hola, Flor. ¿Será que me puede explicar por qué no se pudieron unir ellos solos? Hola, buenas noches, Kaina. Lo que pasa es que están activos en la sala de espera. Mañana le voy a configurar la cuenta para que todos puedan entrar sin que se les esté dando clic. Okay, yo pensé que yo había hecho algo. No, es la cuenta que está así como. No le arreglaron esa. No le quitaron la sala de espera, la tiene activa. En este momento no la puedo hacer porque está usted grabando. Entonces, el día de mañana la voy a solventar para evitar ese inconveniente. Ah, vaya, perfecto. Sí, lo importante es que ya se están uniendo. Gracias, Flor. Buenas noches. Muy bien. ¡Wow! ¡Qué feliz estoy! Solo son mujeres. Ah, mentiras. Otras chicas. está Kevin. No, ya vinieron los hombres representando el sexo masculino por acá. Quiero ver Kevin y Manuel. Vaya, los que no puedan encender su cámara por obvias razones, por ejemplo, hay gente que yo sé que está trabajando. No están en su casa. Bueno, anteriormente yo tenía un alumno que toda la vida se grabó manejando, porque él mi clase la recibía manejando y él ponía la cámara que, va, estoy manejando, pero ustedes escuchan. Claro, no lo distraía porque obviamente, vea, él iba manejando, podía. Pero el resto de ustedes, si no hay una razón que valga, por favor, encienda su cámara. Ya les voy a explicar por qué, ¿ok? Bueno, vamos a empezar esta clase. Les voy a hablar en inglés, les voy a hacer mi introducción en inglés, luego se las voy a hacer en español, ¿ok? Okay. Perfecto. Okay. Good evening, everybody. My name is Kaina Palacios. I am 26 years old. I'm an English major. I study English as a major at the Francisco Gaviria University. It's my last year because I am in a specialization process. And now I'm studying Portuguese as well. It's one of my goals in this year. I have experience in a call centers industry. I started 3 years ago or 4 years ago. And I have that experience, but I'm a teacher because I said, if I'm studying English as a major, it's impossible that I don't have like a teaching experience. And that was one of the reasons that I'm here. And at the beginning, I thought and I said, probably I don't have that talent, right? Because being a teacher is not easy.
because we need patience, we need attitude, and we need knowledge, and so on, right? And I underestimate myself at the beginning. But now I realize that probably I have the talent and I'm passionate to help others to learn English. I'm going to mention one of my experience when I started in this environment, in these languages, in order to motivate you, okay? That will be one of my reasons in this class. Thank you for joining. Thank you for joining. I really appreciate. And also, eu estou estudando português também. Eu quero falar português principalmente porque me gusta muito sua cultura. Eu quero falar inglês em português, pero estou aprendendo todavía. Para aí, galera, para aí. Ok, muy bien. Mi nombre es Karina Palacios. Les dije que tengo 26 años, que estoy estudiando, bueno, sí, estoy estudiando de licenciatura en idioma inglés en la Universidad Francisco Gavidia, y que ahorita me encuentro en mi proceso de especialización, ¿verdad? Yo les dije que tenía experiencia en esto de los call centers hace 3 años, pero que no me dedicaba a la enseñanza porque yo me subestimaba a mí misma. Yo decía, no, yo no puedo, yo no creo poder, ¿no? Pero me he dado cuenta que me ha gustado ayudar a otras personas, contar mi experiencia y poderlos motivar a través de ellos, ¿sí? Y ahora pues me gusta, lo estoy haciendo, porque de verdad lo hago por, quizás por vocación. Y claro, vea, para aprender. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Les contaba que también estudio portugués porque me encanta Brasil. O sea, me encanta su cultura, sus playas. Las personas ahí son muy bonitas, vea. Pues no alcanzó, gracias. Y por eso, la verdad, me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta eso de los idiomas y todavía lo estoy estudiando. Yo estudio ahorita mi especialización en recursos humanos, ya egresé licenciada en idioma inglés, estudio online todo, ¿sí? Y en las tardes, como ahorita, de 6 hasta 10 de la noche doy clases de inglés. Como les decía, porque yo decía, es imposible que yo me gradúe como licenciada y no tenga experiencia en la enseñanza, ¿cierto? Entonces, por eso me he tomado este reto. Como en febrero en adelante ha sido este reto, así que por eso estoy acá con ustedes. Un gusto enorme, la verdad, no quiero que nadie se frustre, que nadie diga, ay, yo no puedo, yo tengo pena. No, aquí nadie puede, aquí nadie tiene que tener pena, aquí nadie nada, equivóquese las veces que sea necesario porque así vamos a aprender. Les voy a contar una experiencia mía. Bueno, creo que aquí si yo les digo how old are you, el how old are you significa qué edad tenés, qué edad tienes. How old are you? Yo les voy a escribir aquí en el chat. Se dice así. How old are you? Muy bien. How old are you? Y a mí el licenciado, bueno, yo tomé la licenciatura en idioma inglés, pero yo no sabía hablar inglés. Y eso en la universidad es como que usted vaya ahorita a cualquier universidad y tome una carrera en alemán. Pero usted no sabe alemán, entonces usted no va a entender qué le están explicando porque usted no habla el idioma. Y eso es justo lo que me pasó a mí. Entonces yo vengo, agarré la carrera, pero yo no podía hablar inglés, absolutamente nada. A mí el profesor me dijo, Kaina, how old are you? Y yo le decía, fine, fine, teacher, fine. Y él sonreía y me volvía a decir, ¿cuántos años tenés? Y yo me acuerdo que en esa clase me quedé congelada. Y ya no dije nada, me quedé como, qué tonta soy, como no puedo decir cuántos años tengo en inglés, ¿sí? Pero yo no sabía. Entonces ahora, imagínense, yo ahora soy licenciada, bueno, una cuasi profesional, porque todavía no tengo el título, ya egresé, pero todavía estoy estudiando. Entonces imagínense que yo, que no sabía decir cuántos años tengo, ahora me dedico a esto, soy licenciada en idioma inglés,
Ahora me tomo el reto de aprender otros idiomas. Entonces sí se puede. Y yo lo aprendí grande, porque la gente tiene, bueno, ustedes y que tienen hijos, yo también tengo hija, si tienen la posibilidad de poner a sus hijos desde ya con el idioma, pónganlos, porque uno con el cerebro nuevo aprende más rápido. A esta edad sí vamos a aprender, por supuesto, pero es diferente cuando alguien lo trae desde chiquito, ¿verdad? No hasta, no, y grandes como nosotros, lo bueno es que somos más responsables. Creo, vean, no me van a salir que no. Somos más responsables, hacemos tareas, porque sabemos el sacrificio, lo que cuesta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, nada, yo ya hablé de mí, ya no voy a hablar. Necesito que se presenten cada uno de ustedes. ¿Por qué hago esto? Porque realmente me interesa saber quiénes son, qué quieren, cuáles son sus metas, para qué están estudiando inglés, por qué, para qué, qué quieren, etcétera. ¿Sí? Voy a empezar según el orden que yo estoy visualizando en mi pantalla. La primera persona que tengo acá es Sandy Torres. Sandy. Usted dígame, hola, me llamo Sandy, me gusta que me digan San. Ah, mentira. No se vea. Tengo tantos años, trabajo en tal cosa, no trabajo. Quiero aprender inglés por esto. Adiós. No sé, lo que usted quiera decir. Adelante, coge. Está en mute, my friend. Sandy, quítale el mute, no le escuchamos. Quiero ver si se lo puedo quitar, yo creo que no. Ahorita sí. Eso, adelante, coge. Hola, me llamo Sandy, tengo 29 años, trabajo en una tienda de accesorios para teléfonos, solamente. Ah, ¿para qué quieres ser? Ah, quiero estudiar inglés porque hoy en día, o sea, el inglés lo requiere. A veces llegan clientes donde yo trabajo que me hablan en inglés y yo callada, me quedo totalmente callada, nada más pensando. O sea, bueno, no pienso nada porque realmente, o sea, no entiendo nada. Entonces, por eso quiero estudiar inglés, porque quiero superarme. Hoy día el inglés se necesita. Gracias, Sandy. Muy bien, ella tiene razón. El inglés o los idiomas abren muchas puertas. Si usted ahorita lo despide, en la tarde tiene trabajo, se lo aseguro. Por experiencia propia. Y no solamente los call centers. Ya cuando usted tiene una experiencia o un nivel más. Bueno, yo ahorita estoy trabajando con una empresa de Estados Unidos como servicios profesionales. Entonces, nota, ya no es solo los call centers. Usted va más allá, puede trabajar para otros países desde su casa. ¿Ok? Muy bien, Sandy. Ahora tengo acá Leslie Tatiana Juárez. Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha? Okay. Yeah. Mi nombre es Tatiana, tengo 23 años y decidí estudiar inglés porque realmente para mí, desde pequeña creo que mi meta fue mínimo aprender 3 idiomas, entonces voy a empezar con el inglés, que creo que es un poquito más fácil la comparación de otros. Y espero pues tener buenos resultados. Eso, muy bien. Gracias, Leslie. Tengo a Elvia. Hola, buenas noches. Yo tengo 42 años. Joven, joven. Jovenazos. Y tengo dos objetivos quizás principales. Uno, porque sí quiero aprender porque me gusta viajar. Y dos, porque tengo un niño de 11 años que pues ya puede bastante inglés y quiero también ayudarle, ¿vea? Porque creo que tengo que fomentar el inglés acá en la casa para que también él pueda desarrollarse. Y pues mi objetivo principal también es aprender, porque nunca pude inglés, nunca, y me quiero dar la oportunidad. Muy bien, qué chivo. Gracias, gracias por compartir. Y cierto, el inglés es bien internacional, o sea, usted conoce a un chino, habla inglés. Usted conoce a un hindú, habla inglés. Porque a esos países, ¿verdad?, desde chiquito les enseñan su idioma y el inglés y otro más. Así que el inglés nos ayuda a comunicarnos
con cualquier nacionalidad, tiene razón. Luego estoy Delmi Samayoa. Ella fue la primera en venir a clase. Un aplauso para Delmi. Bárbara, puntual. La amiga acá, Bárbara. Delmi, preséntese, por favor. Bueno, pues, buenas noches. Mi nombre es Delmi Samayoa, tengo 35 años. ¿Por qué estoy aquí? Porque realmente quiero hacer un reto que he pospuesto durante mucho tiempo. Pues me llama la atención porque, pues bueno, que vino que está sacando su maestría en recursos humanos, pues gracias a Dios ya he tenido la oportunidad de trabajar 15 años en recursos humanos, pero solo en español. Ay, no, de mi español. Copia, de mi copia, por favor, ando perdida con unos temas. Entonces, pues todo ha sido en español, y quiero lanzarme ya a este otro reto, que es ya ver el tema, pues ya ver la área desde el área de inglés. Entonces, esa es una de mis metas que tengo. Y pues quiero dedicarme ya al espacio a mí en el área de inglés en esta ocasión. Muy bien, Delmi, yo le voy a ayudar y usted me ayuda. Ahí le damos copia, no te preocupes. Eso, gracias, Delmi, un placer. Cecilia, gracias. Miren, Cecilia, todos aquí tienen, bueno, no todos, vean los que no tienen encendido la cámara, les digo, por favor. Cecilia tiene la cámara encendida y desde que ha venido, ella ha estado sonriente, ella está súper emocionada. Así que realmente creo que esa es una cualidad suya, Cecilia. Que usted es una mujer. Si me preguntas cómo es Cecilia, sonriente, esa mujer es sonriente. Muy bien, Cecilia. Pues, bueno, buenas noches, mi nombre es Cecilia Lemos. Estoy emocionada, así como dice Karina, de Teacher Karina, por estar acá con ustedes. Tengo 32 años, soy secretaria en una clínica pediátrica. Wow. Y el tomar este reto, pues, es muy importante para mí porque siempre desde pequeña me gustó el inglés y yo dejé de estudiar. Yo llevaba un curso en otro lado de inglés cuando tenía 20 años. Ahora tengo 32. Hace 12 años yo dejé esto y retomarlo después de tener dos hijas y de pasar muchas cosas en mi vida. Pues créanme lo que es bien emocionante. De verdad estoy bien emocionada que se me dé la oportunidad. Y es un reto de vida, la verdad, porque siempre lo he dicho que tengo dos hijas y siempre he querido ser mejor por ellas y para ellas. Así es que aquí estoy y estoy bien emocionada. Muy bien. Sí, sí. La verdad que nos tiene que gustar y poner nuestro empeño. Gracias, Cecilia. Ya a ver qué vamos a aprender. Pero eso es un consejo para todos, lo que ella dijo. Si usted se sale y vuelve a entrar, se retrasa usted mismo, pierde su tiempo, su dinero, y le digo porque ya me pasó, a ver. No es por el caso de Cecilia, sino que por mi caso, entonces no nos salgamos, please. Vamos a ver, voy a agarrar dos más, vamos a ver, ¿a quién veo distraído? Quiero ver, Kevin, mentira, Kevin está atento, pero quiero escuchar al otro sexo masculino, vamos a ver, Kevin. Buenas noches, mi nombre es Kevin López, tengo 19 años y estoy acá porque siento como la gana o no sé, me interesa aprender el idioma y siento que es bien fundamental hoy en día. ¿Qué trabaja, Kevin? Oye. Asesor de ventas en una tienda. Bien, bien. ¿Presencial? ¿Presencial es su trabajo? Sí, presencial. Muy bien, gracias, Kevin. Vamos a ver, ¿alguien más? Fátima Lourdes. Ya ven, como no tienen la cámara, saber dónde anda, viendo el Señor del Cielo. Están. Quiero ver. Jennifer Ticas. Está en mute, my friend. Yo oigo que está moviendo la boca, pero estoy en mute. Sí, yo tenía oigo, yo miro. Activado el audio. Vaya, para todos los que me están diciendo, mi no puedo activar el audio y la cámara, es porque al principio que usted se une tiene que darle, conectarse con audio y con no sé qué dice al principio aquí cuando uno se conecta. Probablemente usted no lo hizo y por eso no puede activar su cámara y no puede encender el micrófono. Así que mi recomendación técnica sería que se salga y que vuelva a entrar y le dé que se va a unir con audio y con video para todos los que están teniendo ese problema. Jennifer, perdón que le interrumpí, adelante. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Stephanie y pues trabajo en Pizza Hut.
Y estoy aquí porque siempre me ha gustado, ¿verdad? Lo que es el inglés siempre ha sido un reto para mí poder aprenderlo, ¿verdad? Entonces espero que este curso me sirva de mucho para poder salir y aprender mucho más, ¿verdad? Muy bien, bueno, gracias. Somos muchos y nos vamos a terminar aquí, vea. ¿Por qué hago esto? No estoy perdiendo el tiempo. Esto en el inglés se llama un warm up. Quiere decir que ahorita algunos venimos dormidos, otros cansados, otros. Entonces, el estar hablando y yo te estoy preguntando, ¿y cómo estás? ¿Y qué sentí? ¿Qué querés? Y etcétera. Ya el cerebro se va activando, ¿verdad? Ya lo vamos entrando, que vamos a ir a aprender inglés. Entonces, es parte de, ¿ok? Aquí nadie está perdiendo tiempo. Muy bien. De los que tuve el placer de escucharlos, a los demás ya nos vamos a ir conociendo. Por favor, entren siempre a clases, hagan el esfuerzo, por favor. No lo dejen porque si lo deja, usted mismo se retrasa. Y al final es tiempo perdido, ¿ok? Voy a compartir my screen right now. En la clase vamos a aprender, por ejemplo, yo voy a hablar 50% inglés y el otro 50% en español, ¿sí? Ok. Para que nos vayamos entendiendo. Ahora bien, vamos a aprender palabras o frases, o eso se le llama commands en inglés. Vamos a aprender comandos para que usted me pregunte a mí en inglés, ¿ok? Se lo voy a escribir. Y la primera sería, si usted no entiende, me va a decir, I don't understand. ¿Sí? Se lo voy a mandar en el chat. I don't understand. O puede decirme, can you please repeat one more time? ¿Verdad? Me está diciendo, ¿puede repetir una vez más? Y yo le voy a decir con gusto, ¿verdad? Otra palabra muy usada es, how do you say? Y me dice la palabra que usted quiera saber en inglés, in English. Usted me va a decir, ¿cómo se dice? How do you say computadora in English, teacher? Yo le voy a decir, computadora in English se dice computer. Sí, ahí le voy a mandar cómo se pregunta. Y luego, creo que otro comando podría ser, cuando yo le diga, go ahead, es que yo le estoy diciendo, adelante, siga, continúe, vaya, hágalo. ¿Ok? No es que repita. Yo le voy a decir, go ahead, es que va usted, ¿sí? Luego, vamos a ver qué más. También, si usted quiere hablar, puede levantar su mano virtual o puede decir, ¿verdad? I have a question. ¿Y por qué usted tiene una pregunta? I have a question. Y ya me dice qué es la pregunta que usted tiene. En español, por supuesto. ¿Sí? Bien. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Mi nombre es Kaina. Kaina. No es Karina, es Kaina, ¿ok? Kaina, sí. Mucho gusto. Ok, go ahead, I have a question. Muy bien. También solo le voy a decir, vea, repeat. Repeat significa que repita lo que yo le estoy diciendo. Yo uso una técnica como, vaya, por ejemplo, si yo estoy diciendo, estamos repitiendo una palabra, ahí estamos hablando y yo le digo, good morning, estamos aprendiendo los saludos, good morning. Entonces yo voy, Elvia, y Elvia me va a decir, good morning, Jacqueline. Ya no le voy a estar, repita, no. Yo le voy a decir, Jacqueline, y usted como está en clase y está poniendo atención, sabe que va a repetir good morning, ¿sí? Y así con todos, Kevin, Lelia, Andreina, Karina, ¿ok? Así que esté atento, por favor, porque cualquiera lo voy a llamar. Muy bien, ahora déjenme compartir mi pantalla. Está acá. Y dice, vamos a ver, alguien me va a ayudar a leer, porque aquí no vine yo a hablar. Elvia, ¿me puede ayudar a leer esta parte? ¿Cómo dice aquí? By the end. By the end of this lecture, of these lectures, participants will be able
To greet and introduce themselves. To greet and introduce themselves. Themselves. Using the verb to be. Using the verb to be. Muy bien, excellent job. Vamos a ver, Delmi. Repeat the same. Delmi Samayo. Be? By the end of this lecture. By the end of the lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using to verb to be. Using the verb to be. The verb to be. Ahora bien, porque es importante que enciendan las cámaras, porque también, ¿verdad? Yo veo que están aquí, no andan en el baño, y yo aquí, Delmi allá, viendo Pablo Escobar. Y también, porque necesito ver cómo articulan su boca, dónde ponen la lengua. Hay palabras que usted la lengua la va a tener que poner en medio de los dientes para producirlas, hacer diferentes sonidos. La verdad, el inglés y los idiomas no son materias que se puedan llevar online, porque se necesita ver cómo usted está articulando, ¿sí? Pero ya que existe la modalidad, es necesario que usted encienda la cámara por eso mismo, para ver cómo articula, ¿ok? Así que esto es para su bien, así que no es por molestar. Ahora, ya sabemos que al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismos, dice, usando el verb to be, ser o estar. ¿Entendido? ¿Alguien tiene una idea de esto? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo tiene? Así los equivoco yo antes. Muy bien, vamos a ver este video. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay. Vamos a ver. And repeat. And repeat. Oda. I'm Jennifer. Vamos a hacer este juego. Envíenme corazones en el chat. El último, los últimos que lo envíen van a ser los participantes. Go ahead. Uy, corazón. En el chat, aquí en la ventana, no, aquí en el chat. Aquí. Bárbaro. Julio, Karina, Jessica, Kevin. Mira, Lely fue la primera que envió el corazón. Dios, yo no los hallo. Nancy, Adriana, Fátima, Lourdes están fuera. Se no salvaron. Los encuentro. Son las salvadas de esta noche. Quiero ver. Cecilia. Adriana Vega. Qué bonita es usted, Adriana. Ya ve, y no quiere encender la cámara. Qué barra. Jennifer, Ticas. Hasta un candado mandaron ahí, dio cuate. Bueno. Sandy, dígame, tiene una pregunta. Bueno, los últimos que me salen aquí es Jennifer Ticas y Jacqueline Zavala. ¿Dónde están? Jennifer Ticas, diga, I'm here. ¿Y quién dije? Perdón. Y Jacqueline Zavala. Ah, ya la vi, aquí la tengo. Muy bien. Vaya, Jennifer, usted va a ser Jennifer aquí en la novela y Jacqueline va a ser Michael, ¿sí?
Vaya, Michael, que va a ser Jacqueline. Intentemos, please. Hi, my name is Michael Ota. Yes, hi, my name is Michael Ota. Ora, puedo decirlo también en inglés. Okay. Pero como, okay. Ahora, Jennifer. I am Jennifer Miller. Eso, Michael. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you. Tú. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Bárbara, ya ven que puede. No como uno, vea que no sabía responder cuántos años tiene. Bárbara, muy bien. Ahora, hagan esa copia, pero con su información. Bueno, este material creo que ustedes tienen acceso, ¿verdad? Y es parte de su nota, que lo vayamos contestando. ¿Sí lo tienen? ¿Sí o no, pues? A mí me mandaron un correo que ustedes tenían acceso a esto y que parte de la clase era que ustedes fueran contestando aquí conmigo. ¿Sí o no? Me estaba mintiendo. Sí, lo enviaron al correo. Lo tenemos disponible en una plataforma aparte. Ajá, ¿verdad? Muy bien. Bueno, se supone que ustedes ya como que yo les doy la clase, van y lo resuelven. Y si no, me preguntan, ¿verdad? Mire, tengo esa duda. ¿Sí? Bien, entonces, si yo quiero hacer mi presentación personal, mis amigas y amigos, sería así. Hi, my name is Taina. Ok. Nice to meet you. Nice to meet you too. Solo le estoy diciendo, no le estoy dando como mucha información de mí. Ahora bien, si yo quisiera darle información de mí, sería hi. My name is, y pone usted su nombre. No se dice I am, se dice am. Ok, am. Y su edad, ¿verdad? Que usted tiene 30, 40, 18, no sé, ¿ok? I'm 26 years old. Ya usted dice su edad. Y luego, ¿qué, verdad? I'm work. Si usted trabaja y usted dice I'm work, ¿a dónde trabaja? Por ejemplo, mi compañera dijo acá, Pizza Hut, ella trabaja ahí. Luego, podemos decir también, ¿qué más podemos decir de una introducción? Ah, que usted es, ¿verdad? Si está estudiando, I'm studying English. Aquí aplica para todos nosotros porque todos estamos estudiando inglés. I'm studying English and I'm single, si usted está soltera o soltero. I'm married, si está casado. ¿Sí? Y si solo está como así juntado, comprometido, se dice I'm coupled. ¿Ok? Couple significa que esto está como emparejado, está en pareja. Y significa pareja también, pero pareja sentimental. Si nosotros vamos a hacer parejas de grupos de clases, se dice pairs. Pairs, así. Pero eso no lo anoten porque no viene ahorita al contexto que estamos hablando. Copien eso y pongan su información. Sí, vamos a practicar. Dios guarde. For Miller. It's nice to meet you, Jen. Quiero quitar esto. ¿Ya lo copiaron? Vaya, perfecto. Entonces, Leslie Tatiana Juárez, ¿puede hacer su introducción? Can you please introduce yourself with your classmates? Okay. Hi, my name is Tatiana. I'm 23 years old.
I work at Pico Milano. I'm studying English. AI couple. I'm couple. Couple. Repeat. Couple. Couple. Good job. Thank you. Elsie Margarita. Repeat. Couple. Couple. Cecilia. Hi. Repeat. Repeat. Couple. 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 Muy bien. Vamos a ver, Cecilia, preséntese usted. Can you please introduce yourself, please? Okay. Hi, my name is Cecilia. How do you say 32? 32. 30. Así se escribe. El 32 no existe. La gente tiene esa mala costumbre de decirlo mal, pero no existe. Is how do you say secretary? 32. Así se pronuncia, pero no escribe así. 32. Okay. Ya vamos a aprender los números también. Puede ser secretary o receptionist. En el inglés creo que se usa más receptionist. Receptionist. Okay. Hi, my name is Cecilia Lem. I'm 32 years old. Receptionist. Work at Clinic Hospital. Okay, sorry. Work at clinic, receptionist, okay, receptionist, repeat. Reception. Receptionist, como lo escribí ahí, así lo va a pronunciar. Sí. Okay. Receptionist. Muy bien. Okay. Vamos a ver, gracias Cecilia. ¿Alguien más? Quiero ver. Vamos a pasar a reception. Carlos Alberto Funes, Fuentes Luna, de parte, ya se cambió el nombre. Carlos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Por favor, can you please introduce yourself? Preséntese bueno, usted mismo. Okay. Si anotó cómo se podía, cómo era en inglés. Tomo nota. Okay, perdón, fíjese que ahorita me voy conectando, pero no podía activarlo del audio, no escuché. Va, mentira, sí, no, está bien. Escuchemos a alguien más. ¿Quién más lo tiene? Quiero ver. Gracias, Carlos. Ya va a pasar. Bueno. Ni crea que está salvo. Vamos a ver. Bueno, voy a buscar aquí en el chat, ¿ya? Como aquí tengo. Tengo Sandra Salazar. No está. Bueno, no está. Fátima Lourdes. Está ahí. Fátima Lourdes. Manuel López, ¿me puede ayudar? Can you please help me? Fíjese que yo acabo de ingresar también porque tuve problemas con el audio. Entonces, si no copié, lo siento, Lick. Está bien, Manuel, está bien. Bueno, disculpe, Lick. No, te da pena. Quiero ver. ¿Y quién lo tiene, pues? Yo cuarto. Sandy, vaya, ayúdeme, por favor, ya estos muchachitos. Sandy está en mute. Ya la veo ahí inspirada hablando, pero... Sí, okay, quiero perder la pena. Claro, adelante. Hi, my name is Sandy. I work 29. I work on the accessorio. I'm married. Bárbara. Mire, dígamelo otra vez, más despacio, la voy a corregir.
Hi, my name is Sandy. I'm born. Vaya, vaya, ahí está el primer error. Primero me dice, ¿cuántos años tiene? 29 me dijo, ¿verdad? Entonces usted me dice, ahí se comió esa parte. Entonces usted me dice, hello or hi. My name is Sandy. I'm 29 years old. I'm 29 years old and I'm working at no sé, me dijo DH, ¿verdad? Accesorio. ¿Cómo de accesorio. Ajá. Entonces sería DH, por ejemplo, si es DH. Ah, DH as accessories. 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 Eso, Bárbara. Accessories. Nice to meet you. Nice to meet you. Y yo le voy a decir, nice to meet you too. Mm-hmm. Bárbara, buen trabajo, excelente. Me parece muy bien. Eso. Vaya, vamos a seguir con la clase. Vaya, ponen atención, ¿verdad? No me vayan a estar ahí que no copiar. Nice to meet you too. Lo vamos a quitar porque ya lo veo. Bien, lo siguiente acá es, bueno, vamos a aprender otra cosa. Quiero ver, ayúdeme a leer, porque yo no puedo leer, a veces me olvida. Manuel López, ya ve, ¿quién me va a salvar? Manuel, by the end of this lecture. By the end of this lecture. Lecture. Lesson. Ok, un favor, los que no estén participando, me tienen apagado su micrófono, por favor. Así evitamos interferencias. Solo cuando yo le diga tiene permiso de encender. ¿Sí? Gracias a todos. Muy bien, ¿cómo era? Entonces, ¿dónde nos quedamos? I delay of this lesson. Otra vez. Vaya, yo lo digo y luego usted va y lo repite, justo como yo lo estoy diciendo, si no, sinchazo. By the end, ¿ok? By the end. By the end. Y todos con su microfonito apagado y van repitiendo allá en sus cuartos de sordos, ¿ok? By the end. By the end. Muy bien, eso. Of this lecture. Of this lecture. 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 Se puede, my friend. Lecture. 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 Ahora, eso, ya ve, ahí lo tiene. Participants. Participant. Will be able. Able to use his hair in order to introduce in order. Muy bien, in order to introduce their names. Todas esas palabras se escucha fácil, pero no, es name, ok, name. Name. La M en el inglés se cierra en los labios. Name. Introduce. Eso, a friend. Or classmate. Eso, buen trabajo. Articula muy bien, me parece. Ahorita uno ve raro, vea, porque uno está ahí articulando, pero ya cuando ya usted tiene práctica, ya no va a necesidad de abrir bien la boca o articular.
particular o porque ya naturalmente le va a salir, pero ahorita sí es necesario. Entonces, en español, Manuel, ¿qué significaba esto que acabamos de leer? Al final de esta clase, los participantes serán capaces de usar los adjetivos positivos. Posesivos. Mi, tú, su, con el fin de presentar sus nombres y o presentar a un amigo o compañero de clase. Ok. Classmate es compañero de clase, ¿ok? Eso significa classmate. Classmate. Esta palabra. Classmate. Si es classmate. Compañero de trabajo, es coworker. Él es, no es compañero de clase, es coworker. Se lo voy a mandar acá, coworker. ¿Sí? Ese es coworker. Vamos a ver. Entonces, esto de los adjetivos es un poco tricky, es un poco difícil. Why? Porque a veces yo quiero decir, su mamá es bonita, pero cometemos el error de usar el you, the your, cuando estamos hablando de la mamá de Jennifer, por ejemplo. Entonces, si yo quiero decir la mamá de Jennifer es bonita, no es your mother is beautiful, porque entonces es mi mamá. Yo no quiero hablar de mi mamá, sino que de la de Jennifer. Entonces es, her mother is beautiful. ¿Sí? Esos son los adjetivos posesivos. Porque es la mamá de ella, no la mía, ni la de usted, es la de ella. Si vamos a hablar de la camisa de Manuel, es la camisa de Manuel, no es la mía. Entonces usted ahí ocupa esos adjetivos posesivos. ¿Entendido? ¿Cuándo lo vamos a usar? Para hablar de cosas de alguien más, ¿sí? Ya vamos a ver aquí otro video. Y empieza así. Hi everyone. In this class we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. As you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see, if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that will be her. So for example, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. ¿Entendido? Entendido. Her name is Nicole. Now, some examples. Joe is Mike. His name is Peter. Okay, my friends. Something to highlight here is that we use I as me, right?
First person. You is your. He, we use his. O sea, esto es para los masculinos, vamos a usar his. Entonces, si yo quiero decir, su nombre es Manuel. Manuel es un masculino, ¿verdad? Es sexo masculino. Y yo quiero decir el nombre de Manuel. Entonces, ¿cómo diría? His name is Manuel. Muy bien, good job. Y si ahora yo quiero presentar a una chica, voy a usar her. Y como digo, su nombre es her name is Manuela. Eso, Bárbara. Muy bien, ¿entendimos? Hay que respetar estos posesivos. Normalmente la gente dice your cuando están hablando de algo de otra persona y ellos usan your, pero eso es para segundas personas. El he y she son terceras personas, o sea, gente fuera de, ¿sí? Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Cuando yo digo any questions so far, es alguna pregunta hasta el momento. Eso significa. ¿Ok? ¿Tengo? ¿Sí? No. Bien. My name is Jane. Vamos a ver. ¿Me pueden enviar esos tres ejemplos a través del chat? Envíenmelos juntos. Así vea. My name is Kaina. Her name is Kevin. His name is Kevin. Her name is Cecilia. Por favor, así las tres sentences me las envíen en el chat, por favor. Quiero ver si entendieron. Ahí voy a ver. Sí, es cierto. Elvia, junto, todo. Solo se le fue my name is. Jennifer, my name is Jennifer, pero quiero que me lo envíen junto, así ve. Que le pueda explicar. Ajá, así como lo acaba de enviar Nancy. Gracias porque me evitó la fatiga. Eso. Cecilia, muy bien. My name is Cecilia, your name is Kaina. Yes. Correcto, his name is Mike. Y dice que her name is Victoria. Excelente. Jessica también, muy bien. Adriana, his name is Kevin. Her name is Jessica. My name is Adriana. Bárbaro. Muy bien, Adriana. My name is Carlos, dice. Uy, se me fue Carlos. My name is Carlos, his name is Kevin. Her name is Jacqueline. My name is Kevin. Her name, Kevin dice, my name is Kevin. Her name is Jennifer. Sí, muy bien. Han entendido cosas serias. Me parece. Y sí, han entendido bien. Entonces, esto es para todos. Esto es para todos. ¿Cómo diría yo? ¿Cómo diría yo? Su camisa es roja. Y supongamos que estamos hablando de un hombre. His shirt is red. Muy bien. Vaya, ahora, vamos para acá. Me siguen mandando. Elvia, dígame, ¿cuál es su pregunta? ¿Tiene preguntas? Sí. Dígame. Está en mute. Elvia Cristina Posada. ¿Cómo uso más el your con qué persona? Buena pregunta.
El your es como para decir tú. Ajá. ¿Sí? Entonces, ahorita lo estamos viendo como saludo nada más. Pero esto de los temas de los posesivos es amplio. Y les voy a enviar un video al grupo. Aquí no se los puedo enseñar porque no se puede, vea, por derecho de autor. Entonces, pero el grupo se los voy a mandar para que les quede más claro. El your es como tu camisa, ¿verdad? Es linda. Entonces yo le estoy diciendo a usted, tu camisa es linda. Para eso vamos a usar el your. Para hablar de tú, para hablarle a alguien, ¿verdad? Yo le puedo decir a usted, your shirts or blues, porque las mujeres usamos blusa, no es camiseta. Your blues is black, ¿verdad? Y usted se me dice, yes, it is, my blues is black. Your, es una posesión suya, ¿ok? Pero esa la digo yo a usted. A eso usa your. Buena pregunta. Gracias, Elvis. ¿Alguien más? Andreina dice, my name is Andreina, your name is Selena. Sí, his name is Roberto. Her, ahí puso una S en vez de una R. Her name is Rosa. Muy bien. Hemos entendido que el his es para los hombres, el her es para las mujeres, y el your es para cualquier sexo, porque yo le puedo decir a Manuel, ¿verdad? Your t-shirt is blue, y le puedo decir a Elvia, your blouse is, ¿cómo se dice? Black, ¿verdad? Entonces ya se entendió que a los dos me referí con el your, que es directamente a ellos que me estoy diciendo. ¿Entendido? Ok. Muy bien, entonces ahora cada uno de ustedes me va a dar un ejemplo. Bueno, me va a decir su presentación. ¿Quién no la ha dicho? Vamos a ver, Adriana Vega. Me dice, hello, my name is Adriana. I'm 30 years old, 26, 18. I'm work at, and quiero ver, I'm married or I'm single. Go ahead. Hi, my name is Adriana. I'm 34 years old. I work at Miniso, and I'm married. I'm married. Muy bien, very good job. Vamos a ver el otro que ve aquí distraído. Nancy Liliana, como no la veo ahí. ¿Se habla? Nancy. Ahí está, bárbara. Nancy, preséntese, introduce yourself. Perdón, es que estaba en el baño. Va, perdonada, solo por eso. Espérame, solo que no hay ahorita cómo ponerme, que vengo del baño. Vaya, dígame, my name is Nancy. Repita, My name is Nancy. Muy bien, ¿Y cuántos años tiene? Dígame, cuéntanos. 35 años. Entonces me va a decir, my name is Nancy. I'm 35 years old. Ay, no pudo ser una edad más difícil. No, hombre, sí está fácil. Así, mire, 30. Todos repitan con su micrófono apagado. Es la lengua en medio de los dientes. Ese, ¿saben eso? 30. ¿Sí? 35. Vaya, ya le salió. 35 years old. Years old. Bárbara. I'm work at, y me dice dónde trabaja. I'm work at coffee bar. Bárbara. Muy bien, ¿qué más? I'm studying English. I'm studying English. Muy bien, y está casada, soltera, divorciada, rejuntada, acompañada. I'm couple. I'm couple. I'm in a couple. Muy bien. Excelente trabajo. Mire, si ese hombre no le da el anillo, lo cambian. Oiga, eso no nos conviene. Muy bien, everybody. Hemos llegado a the end of this class. Thank you for joining today. Gracias a todos por unirse. Hemos llegado al final de la clase. Bien rápido pasó el tiempo. Espero así sea y aprendamos todos los días. Les voy a mandar un videito en el WhatsApp porque ahí sí se puede ver. Y si tienen alguna duda aparte, me siguen diciendo.
Un placer enorme. Los quiero tener a todos los 22 que tengo ahorita siempre conectados. Si no, cuando vengan, vamos a tener unos retos. Y esos retos va a ser bailar el pollo, hacer sentadillas. Ah. Muy bien. Gracias por unirse. Good night, everybody. Thank you, teacher. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. My pleasure. Good night. Bye-bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye.